Muy buenas tardes, compatriotas. Hoy es día de historia y de renovado compromiso con la patria. Estamos en Bayamo, ciudad tomada por las fuerzas comandadas por Carlos Manuel de Céspedes hace 155 años y donde se entonara en esta fecha por vez primera aquel himno de combate que es hoy nuestro himno nacional. Desde esa histórica ciudad, desde este territorio de combate que el próximo 5 de noviembre estará festejando sus 510 años como villa, y de su presente por el trabajo para el desarrollo frente a innumerables obstáculos, estaremos hablando hoy en nuestra mesa redonda desde los estudios de CNC TV de Granma, con la presencia en nuestro panel, y tengo el placer de que me estén acompañando, el compañero Reidier Bernal Gómez, presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Bayamo, el máster en ciencias Ludín Fonseca García, historiador de esta ciudad, la compañera Lourdes Ferrera González, presidenta del comité organizador de la fiesta de la cubanía que por estos días se ha estado celebrando acá en Bayamo, una tradición de este territorio. Y también me acompaña Aldo Daniel Naranjo Tamayo, historiador e investigador. Con ellos estaremos compartiendo esta mirada a la historia y al presente de Bayamo, la ciudad del himno, la que estará cumpliendo 510 años de fundado en los próximos días. Tengo también el placer de que estén acá en el estudio compartiendo con nosotros el miembro del Buró Municipal del Partido en este territorio, Michel Carlos Santiesteban Hernández, el intendente de Bayamo, el compañero Michael Espinosa Sosa, también el compañero Javier Andrés Vega Leiva, director de la Casa Natal Carlos Manuel de Céspedes y presidente de la Unión de Historiadores en Granma, y otros representantes de la cultura, la historia, la preservación del patrimonio y el gobierno de Bayamo. También está con nosotros el querido músico granmense José Alberto Tamayo Díaz, el ruiseñor, a quien también pues le damos la bienvenida acá en nuestra mesa redonda. Hablemos entonces de Bayamo, de su historia y de su presente, de la ciudad del himno y la ciudad pues tomada en estos días hace ya 155 años. Bayamo de 1868 era sitio efervescente. En cada rincón se respiraban las ansias libertarias de una nación decidida a terminar con años de afrenta. El ala radical de la burguesía criolla cubana se alistaba desde este lugar para iniciar la lucha independentista en la mayor de las Antillas. Entonces, Perucho Figueredo, uno de los líderes de aquel despertar, pide al músico bayamés Manuel Muñoz que orquestara una melodía alejada de perfiles sacros que pudiese acompañar a un canto épico y exaltara el sentimiento patrio. Narran los historiadores que aquella madrugada memorable del 20 de octubre de 1868, ya los bayameses tarareaban la música de un canto que Perucho escribió desde su cabalgadura. Luego, 12 mujeres de la ciudad, 6 blancas y 6 negras, entonaron ante todos aquella melodía, nombrada entonces la Bayamesa. La misma se convirtió más tarde en himno nacional de Cuba y la fecha en que fuera entonada públicamente por vez primera devino Día de la Cultura Cubana. ¡Bayameses! ¡Viva la libertad! Del clarín escuchar el sonido, a las armas valientes correr. Jacqueline Pérez, especial para la Mesa Redonda. Bueno, una ciudad que resume en sí misma la historia de todo un país, la historia de la patria. Aquel 20 de octubre de 1868 fue sin duda un día preclaro para esta ciudad
y para Cuba. ¿Cómo Aldo pues nos puede ver, contar ese día glorioso de la patria? ¿Qué pasó aquel 20 de octubre? ¿Cómo llegamos a la ciudad tomada y al himno de Bayamo, que después sería el himno nacional? La ocupación de la ciudad de Bayamo por las fuerzas patrullas que comandaba Carlos Manuel de Céspedes a 10 días del suceso fundacional que constituyó el grito de la de Majagua, devino una de las páginas más extraordinarias desde el punto de vista militar, porque en primer lugar demostró que no eran cuatro gatos o una gavilla, como publicaban los periódicos españoles a partir del 13 de octubre. La presencia de una fuerza compuesta por más de 1.500 hombres, estructurada en dos divisiones, la división de Manzanillo, al mando del ya general de división Jaime Santiesteban Garcini, y del teniente general como grado militar de Pedro Felipe Figueredo, jefe de la división de Bayamo, daba una imagen de una excelente organización militar y de una disciplina dentro de las fuerzas patrióticas. Y es alacionador, Randy, contarle al pueblo de Cuba y más allá cómo esta generación de bayameses, en unas 40 horas de combate, pusieron de rodilla una de las guarniciones españolas más sólidas del oriente de Cuba en ese entonces. Estamos hablando de un batallón español basificado en Bayamo, que contaba con fuerzas auxiliares relacionadas con las milicias de color, sobre todo, y los bomberos de la ciudad, y esto propició que los combates fueran violentos dentro de las calles de Bayamo. Acciones que comenzaron el día 17 de noviembre y se van a extender hasta la medianoche del 19 para el 20 de octubre, en que el comandante español, teniente coronel Julián Udaeta, decide capitular con el entonces también teniente general Luis Margano como jefe de operaciones del Ejército Libertador. En Bayamo realmente ocurrieron páginas extraordinarias. Sería extenso contar uno por uno los episodios, todos memorables y que necesitan efectivamente ser divulgados, pero quiero relacionar tres por la novedad de los hechos. El primero es que en Bayamo se peleó también a machete limpio en la plaza, una de las plazas de la ciudad, en la plaza de Santo Domingo. Es famoso como al salir la caballería española en ofensiva contra las fuerzas, sobre todo de Perucho Figueredo, hubo enfrentamiento a machete. Y bueno, hay un episodio que ilustra esto de manera tremenda, que es el enfrentamiento entre el mambí Antonio Pacheco contra el jefe de la caballería española, Luis Guajardo. Y bueno, Guajardo guardó para toda la vida el tajo del machete del cubano que le rajó en dos la mejilla. Y ese es un episodio muy significativo. El otro fue la manera en que se rindió el cuartel de infantería, donde se empleó incluso cañones recuperados de viejas fortalezas de Bayamo. Y lamentablemente uno de esos cañones explotó y ocurrieron las primeras bajas entre las filas patrióticas. Y remarco el hecho porque esas primeras bajas están relacionadas con cinco catalanes que estaban peleando a favor de la independencia de Cuba. Los primeros artilleros en Cuba son catalanes y los primeros que vierten la sangre en la ciudad de Bayamo son precisamente de origen peninsular, todo un símbolo. Porque en esta epopeya que va a durar 10 años, cientos de españoles abrazaron la causa de la independencia de Cuba y estamos en condiciones de hablar de mambises españoles que merecen biografía, necesitan acercamiento. Y Bayamo marca ese momento. Y bueno, el tercer momento tiene que ver con la capitulación firmada en la Plaza de la Revolución
esa plaza que ha bautizado Carlos Manuel de Céspedes, ante una multitud que coreaba viva Carlos Manuel de Céspedes, viva Francisco Vicente Aguilera, viva la patria, y Céspedes pronuncia un discurso donde manifiesta que esa es la plaza del pueblo, la plaza de la revolución, y eso no ha marcado como símbolo en estos 155 años. Y bueno, todo el mundo espera el momento tremendo en que al llegar a la plaza de la Iglesia Mayor, ese teniente general Pedro Felipe Figueredo, que también se desempeña como jefe del Estado Mayor General del naciente Ejército Libertador, empiezan a pedirle la letra del himno. Es una complicidad que había alrededor del canto principal de los patriotas en la región de Bayamo. No por casualidad, ese himno tiene como título La Bayamesa, siguiendo la tradición de la Marsellesa francesa y otros himnos en América que ellos dominaban muy bien, porque estamos hablando de guerreros que al propio tiempo son hombres de cultura, de un excelente pensamiento humanista y de una proyección democrática para esos tiempos realmente asombrosa. Y bueno, el pueblo le pide a Perucho esa letra. Y ese es el momento que marca esa tradición de los bayameses, de los cubanos, de llegar a Bayamo y rendirle pleitesía a ese tremendo momento en que ha triunfado los libertadores, han ganado una batalla decisiva, han tomado una ciudad, hecho que no se va a repetir hasta septiembre de 1876, en que Vicente García toma la ciudad de Las Tunas, y por eso uno de esos protagonistas de la toma de la ciudad de Bayamo, Fernando Figueredo Socarrá, va a decir que algo similar no se había hecho durante mucho tiempo. O sea, dominar una ciudad y estructurar un gobierno revolucionario, que necesita muchas explicaciones, porque a veces en algunos libros de texto esto no se aclara muy bien, porque en Bayamo están coexistiendo dos gobiernos. El gobierno municipal de Bayamo, formado por decreto de Céspedes en medio de la batalla de Bayamo el 19 de octubre, donde designa por cuestación popular el alcalde municipal de Bayamo, los regidores de Bayamo, establece la fiscalía, establece un grupo de organismos que tienen que ver con la organización del movimiento revolucionario. Y al propio tiempo está el gobierno provisional revolucionario que también descansa en los hombros de Céspedes. Y entonces ahí aparece la figura de Bartolomé Mazó como intendente general, aparecen un grupo de figuras que realmente están jugando un tremendo papel en la extensión de ese Écola de Majagua, que ese es otro concepto que debemos manejar. Como ese Écola de Majagua, a partir de Bayamo, tiene una fuerza política, moral y militar más extraordinaria. Y es cuando todo el mundo trata de tomar las ciudades cabeceras regionales. Se ataca Holguín, se ataca Las Tunas, se atacan un grupo importante de poblaciones, pero lamentablemente la falta de artillería impidió dominar estas locaciones significativas para la patria. Y bueno, Pedro, en la plaza principal de Bayamo, lo hemos dicho, ese momento no es de creación, ese momento es de teorización. Ya mucha gente tarareaba esa letra y ese es el momento en que eclosiona la patria y en que, como nos decía en un magistral discurso Eusebio Leal, Cuba es parte esencial de Bayamo, y Bayamo se da a Cuba, porque los bayameses nunca fuimos regionalistas, nunca fuimos caudillistas, y al contrario, tratamos siempre de sumar voluntades como seguimos haciendo en estos tiempos. Bayamo, que sin duda aquel 20 de octubre fue toda una eclosión, como usted decía, de sentimientos, de nacimiento, cada vez más del concepto de patria. Por eso cada 20 de octubre conmemoramos el Día de la Cultura Nacional. Pero no solo por el himno, porque muchas veces se olvida esa toma de Bayamo. Si no hubiera habido toma de Bayamo, no hubiera habido himno nacional. Correcto. Y esa yo creo que es también parte de la conmemoración que tenemos que hacer todos los años. La revolución triunfó en Bayamo apenas 10 días después de haber nacido. Y entonces también nació el himno de la patria. Decía José Joaquín Palma: Bayamo, cuya heroicidad preclara le dará lustre a la historia,
y a Cuba le dará fama. De esta ciudad hablamos hoy en nuestra mesa redonda, de esa historia que le ha dado Cuba y también de ese presente que se sigue labrando en este lugar. Un canto a nuestras raíces, a la resistencia de un pueblo siempre presto a avanzar. Una evocación a cubanos ilustres, amantes del arte, el decoro, la independencia y la equidad. Fue este homenaje a la cultura cubana y a quienes desde el bayamo fecundo del siglo XIX contribuyeran a crisolar los más genuinos rasgos de nuestra identidad. El tributo estuvo presidido por la viceprimera ministra Inés María Chatman, Rogelio Polanco, miembro del secretariado del Comité Central y jefe de su departamento ideológico, así como Yanaisi Caponápoles, secretaria del Partido Comunista de Cuba en Granma, y Yanexis Terry Gutiérrez, gobernadora. Yacel Toledo Garnache, vicepresidente de la Vanguardia Artística Juvenil, al hacer uso de la palabra recordó lo acontecido aquí en aquel octubre de 1868, al tiempo que patentizó el compromiso de las nuevas generaciones de continuar consolidando nuestra cultura al amparo de la historia patria. Estructurada en varios actos y dirigida por Juan Alberto Ante, la gala llevó por nombre Todas las voces a una. En ella se recordó la impronta de Luis Carbonell y Pablo Milanés. En tanto, se destacaba el quehacer del artista visual Alexis Pantoja en ocasión de celebrar 30 años de prolífica creación. Los aportes culturales del original de Manzanillo y su fundador, Wilfredo Pachi Naranjo, maestro de juventudes y Premio Nacional de la Música, también fueron reconocidos en esta oportunidad. Donde quiera se respira esta cubanía. Felicidades bayameses en representación de todo el pueblo cubano, porque han hecho una gala hermosa, una gala que inspira y nos hace renacer con la espiritualidad para seguir venciendo y andando. Hoy estamos conmemorando también lo que ha sido la batalla permanente del pueblo cubano por su independencia, por su soberanía. Y además, cómo nuestra cultura nacional nos ha acompañado en cada una de esas batallas. Como en cada 20 de octubre, Bayamo, en nombre de toda Cuba, volvió a dedicar su canto mejor a la nación, a nuestra génesis e identidad, a la cubanía. Jacqueline Pérez, especial para la Mesa Redonda. Bueno, hoy estuvimos allí en la plaza, allí se entonó esta vez el himno completo, el himno de Bayamo, el himno original, y también pues se rindió tributo a la cultura cubana. Expresada en el homenaje al centenario de Luis Carbonell, los 80 años del nacimiento de Pablo Milanés, cantor de esta ciudad, y también los 60 años del original de Manzanillo, un orgullo de la tierra granmense. Pero es parte de una celebración más grande que todos los años los granmenses hacen, los bayameses en particular, por la celebración de la cultura y la historia de este lugar y de toda Cuba. Como decíamos al principio, la compañera Lourdes Ferrera González es la presidenta del comité organizador de la fiesta de la cubanía acá en Bayamo, que por estos días vuelve a llenar pues de festejos y de reflexiones a esta ciudad. Lourdes, ¿cómo desde Bayamo se conserva esa necesidad de la cultura y de las raíces cubanas de nuestra nación? ¿Cómo se logra imbricar ese pensamiento necesario para estos tiempos con esa preservación de la cultura originaria de nuestros pueblos? Bueno, yo creo que la historia juega un papel importante. La historia es maestra de la vida, es testigo de los tiempos y es luz de la verdad. Es por eso que los bayameses celebramos la historia. Hay una tendencia a que la historia se celebre desde una forma rígida. No sucede así en Bayamo. Los bayameses cantamos la historia, bailamos la historia, declamamos la historia, la escenificamos porque estamos muy orgullosos de ello. Es por eso que surge hace 29 años la fiesta de la cubanía, que es un evento aglutinador de las esencias históricas y culturales. Esta fiesta de la cubanía se ha mantenido por casi 3 décadas en los momentos más difíciles.
Hoy el país está pasando por situaciones difíciles y aún así apostamos por una fiesta de la cubanía, porque es defender nuestra identidad, nuestras tradiciones, defender nuestras raíces, nuestra cultura desde su columna vertebral, desde los barrios y las comunidades. El programa de actividades tuvo más de 180 actividades planificadas. Creo que es importante haber llegado en la provincia a más de 200 comunidades y en Bayamo a más de 50 comunidades. El programa y la cubanía en esta provincia, pues entonces se ve de manifiesto su simbolismo desde los debates teóricos, desde un teatro, desde la literatura, desde la música, desde los conciertos y desde las instituciones culturales. Hoy para nosotros es una obligación. Nosotros escogemos los colores con los que pintamos Cuba. Y para nosotros es una obligación defender nuestra identidad, defender nuestra cultura, para que de aquí a 155 años nuestros hijos, nuestros nietos puedan seguir disfrutando de Perucho cada 20 de octubre, diciéndonos con mucho orgullo: al combate, Correc Bayameses. Creo que esa es la esencia de esta fiesta de la cubanía, que ya va a celebrar su 30 aniversario. Pero más allá de eso, Lourdes, la fiesta es quizás el resumen de ese trabajo diario por mantener esas raíces culturales, por mantener ese conocimiento de la historia. Aquí están los museos, aquí está el patrimonio, aquí está tanto que se hace desde Bayamo, porque sigue viva la cultura cubana. ¿Cómo enfocan también desde la Dirección de Cultura todo ese trabajo, toda esa responsabilidad que tiene la provincia de Granma y Bayamo en particular con ese patrimonio cubano? Bueno, nosotros trabajamos con un programa de actividades donde tratamos de llevar este programa, por ejemplo, tiene una gran diversidad, donde tratamos de llevar lo más significativo del patrimonio, de la literatura, del teatro, de la música, a este programa de actividades, pero siempre tiene... responde a las convocatorias del evento. Por ejemplo, esta fiesta de la cubanía estuvo dedicada al 170 aniversario del natalicio de nuestro héroe nacional José Martí, al 155 aniversario del inicio de las luchas independentistas y de haber entonado el himno de Bayamo, devenido ya en nuestro himno nacional. Y todas las instituciones culturales pues tributan a esta dedicatoria con lo más significativo. Y no solo nos quedamos pues con el talento artístico, con las cosas más significativas de esta provincia, también tratamos de traer aquí, bueno, pues los representativos del país, porque es una fiesta que, aunque la celebramos en Bayamo, es de toda Cuba. Es una fiesta de toda Cuba. Por eso estuvo como provincia invitada también Ciudad de La Habana en esta ocasión y Villa Clara y Artemisa, tres provincias que trajeron lo más significativo de su historia, de sus tradiciones, de su cultura. Bueno, es parte también de eso que se respira en Bayamo. Se respira en toda Granma, pero sobre todo en esta ciudad. Qué bueno, como se decía acá, que esta revolución nació de hombres, no solo preclaros en el pensamiento político, sino también grandes en el ámbito intelectual, en el amor por la cultura. Qué bueno que nosotros podamos hacer esta mesa y tener aquí el balcón donde se entonó por primera vez la bayamesa, o la plaza donde se escuchó por primera vez el himno nacional, o el lugar, por supuesto, fundacional de la de Majagua, desde donde nació todo ese intento de convertir a este país en nación independiente y además de conquistar toda la justicia, que creo que sigue siendo el placer más importante por el que se trabaja y también pues la aspiración suprema de una revolución como la nuestra. Sin cultura, a la que hay que salvar primero, decía Fidel, no sería posible haber estado estos 155 años de independencia, de búsqueda de esa independencia y sobre todo esos 155 años de poder entonar todos los días nuestro himno nacional, hoy en una realidad bastante diferente y en un Bayamo también diferente, que llega en próximos días a los 510 años de fundada como villa. Y de eso también hablaremos hoy en nuestra mesa redonda. Fidel, soldado de las ideas.
El sitio web más completo sobre la vida, el pensamiento y la obra de Fidel Castro. Sus discursos, reflexiones y otros artículos. Una cronología de los más relevantes hechos de su historia revolucionaria. Un compendio de sus viajes por el mundo llevando la voz altiva de su pueblo. Una amplia recopilación de fotos y videos de importantes momentos de su vida. Libros, afiches, opiniones de personalidades de todo el mundo. Todo ello en www.fidelcastro.co. Tiene el encanto de lo antaño y la novedad de un presente fundado sobre 510 años de historias y leyendas reales, de mujeres y hombres de estirpes rebeldes, de acontecimientos que definen la cultura cubana, como aquel 20 de octubre de 1868, cuando las tropas de Céspedes entraron victoriosas y enseguida la letra de la marcha patriótica La Bayamesa circuló desde la pluma de Perucho. Hay que pensar hace 155 años atrás, cómo se sintió el pueblo de Bayamo al sentirse por primera vez un pueblo libre. Cómo se sintió esos hombres y mujeres que se mezclaban, negros, mulatos, blancos, en la plaza. Cómo sintieron al ver destronado aquel cartel que decía Plaza de Armas, Plaza Isabel II, y por primera vez se ponía un cartel que decía Plaza de la Revolución. El hecho de estar entonando en las propias narices de España, una marcha guerrera, una marcha que nos invitaba al combate permanente, a la decisión continua de que morir por la patria era vivir. Bayamo es la segunda villa fundada en Cuba. Aquí se acrisoló la nacionalidad, se escribió la primera obra literaria, todavía se canta románticamente Asientos de Luz Vázquez, se izan las banderas con ceremonia, se prende fuego a lo perecedero, se canta el himno desde las entrañas. Bayamo es un espacio de fundación, es un espacio donde nuestra cultura alcanzó un punto cumbre en su desarrollo. De aquí partieron varias de las ideas que terminaron conformando esta cultura, varias de las inspiraciones de independencia que nos caracterizan hasta el día de hoy. No creo que sea posible hablar de cubanía, hablar del espíritu de defensa del pueblo cubano, de la cultura, sin mencionar a Bayamo. Pero también es Cuba, porque es todo el sentir patriótico de la nación. Lo fundacional se amalgama con la cultura y el día a día. Los monumentos se vuelven frecuentes, las epopeyas son la historia de cualquier familia y los héroes parecen amigos de toda la vida, de tanto revivirles y quererles. El sentimiento que nos atrapa a los que nacimos en este suelo de mucha gloria y de tanta historia y de tanta cultura y de tantos aportes a la cultura nacional no puede ser otro que no sea orgullo. Orgullo de ser cubano, orgullo de nuestro himno, orgullo del padre de la patria, orgullo de los hombres y mujeres que hicieron una contienda desde aquí y que desde luego lucharon por el ideal supremo que era la independencia de Cuba. Bayamo cumple 510 años y como novia recién vestida celebra el Día de la Cultura Cubana, que es también su día, su fiesta, su pasado y su porvenir. Celia María Reyes Casate, especial para La Mesa Redonda. Bueno, y por esos azares de la historia, por esas confluencias también que muchas fechas tienen, Bayamo no solo hoy celebra la historia de la patria, no solo celebra el hecho de haberse cantado por primera vez el himno de Bayamo, himno nacional de nuestro país, sino que también se apresta a celebrar los 510 años de su fundación como villa. ¿Cuál es la historia de este lugar? ¿Qué pasó mucho antes de que Céspedes entrara a esta ciudad, de que Perucho Figueredo cantara por primera vez el himno? ¿Por qué Bayamo tiene esas tradiciones, esas raíces que lo llevaron a ser el primer lugar triunfante de la Revolución Cubana? Pues eso quisiera hablar con el historiador de Bayamo, el máster Ludín Fonseca García, que sin duda es una voz autorizada, no solo por lo que sabe, sino también por lo que hace, por la historia de esta ciudad. Ludín,
510 años de historia de Bayamo. ¿Qué marca el momento fundacional? ¿Cuáles son las raíces que llevan a esa epopeya de 155 años que estamos conmemorando? ¿Y cuál es el Bayamo que se sigue construyendo hoy desde esas raíces y de esa historia? Buenas noches, Randy. Hoy estamos celebrando el aniversario 155 de la toma de la ciudad y de la entonación por el pueblo del himno. Pero ese es el resultado. Tuvieron que transcurrir 400 años para llegar a ese momento. Y para llegar a ese momento se tuvo que hacer un gran sacrificio. Y los bayameses tuvieron que luchar muy duro. Es común cuando usted lee un libro de historia de Cuba, de Bayamo, que se habla de los vínculos de la oligarquía bayamesa con el poder español, que siempre le estaba pidiendo, que siempre le estaba exigiendo. Es una oligarquía emprendedora, la oligarquía bayamesa. No es esa oligarquía tímida, no para nada. Y es una oligarquía que tiene su nacimiento en el siglo XVI, con la fundación de la villa. Y cuando hablamos de la fundación de la villa, tenemos que determinar dos momentos diferentes. Es común que hoy digamos la fundación de la Villa San Salvador de Bayamo. Pero en un primer momento no era así. En un primer momento Bayamo era un poblado y lo que se funda posteriormente San Salvador es otro poblado. Los españoles llegan aquí por vez primera en alrededor de febrero. Se ha asumido que en febrero de 1512. Y cuenta el padre de las casas que cuando llega aquí existió una comunidad aborigen de más de 7.000 personas. Para que tengamos una idea, esa era casi la población que tenía Bayamo en 1869 cuando se produce la quema. Lo que nos quiere decir que era un núcleo poblacional sólido. Pero el objetivo de los españoles no era fundar un poblado en esos momentos. Ellos venían tras la captura de Atuey. Se percatan que Bayamo tiene condiciones, pero siguen tras la captura de Atuey. Y en un lugar del Guacanayabo lo capturan y allí lo queman. Cuenta una leyenda muy difundida por toda esta región y fundamentalmente en la zona rural, que después serán los patriotas del 68 quienes la recuperarán, fundamentalmente Francisco Maceo Osorio, que es uno de los fundadores del Comité Revolucionario de Bayamo, la leyenda de la Luz de Yara. Dice la leyenda de la Luz de Yara que los aborígenes de Bayamo fueron al lugar donde se produjo el suplicio de Atuey, recogieron sus restos calcinados y los trajeron para Bayamo y aquí les dieron sepultura. Esa leyenda quedó ahí. Y después otros historiadores han dicho que fue el germen de la rebeldía de esta región, que aún es palpable el espíritu de Atuey. Los españoles llegan a Bayamo nuevamente después del suplicio, pero Diego Velázquez se percata de algo. Existían excelentes condiciones, un río, un grupo poblacional amplio y eran hombres que dominaban la agricultura y la cerámica. Y eso será muy importante, porque los españoles no vinieron a Cuba a sembrar la tierra, vino a buscar oro, a enriquecerse, ir para España, adquirir un título nobiliario. Y Velázquez deja más de 50 hombres, una cifra elevada para la época, y nos puede parecer insignificante, pero una cifra muy elevada para la época, los deja aquí. Y parte para Baracoa, para la primera villa fundada. Y se tenía que iniciar el proceso de colonización, ya no podía esperar más porque había que comenzar a explotar la tierra. Y Diego Velázquez le escribe al rey y le dice que en un punto del Guacanayabo va a fundar la segunda villa. Pero ¿qué sucede? Cuando Diego Velázquez llega a Bayamo, hacía 20 meses que aquí estaban asentados más de 50 hombres. Y nosotros muchas veces decimos, ¿y qué pensamos? ¿Que esos 50 hombres estaban aquí sin hacer nada? No, esos hombres se apropiaron de tierra. Esos hombres tuvieron relaciones con las aborígenes. Ya debieron haber estado varias aborígenes con descendencia de españoles en esta región. Y Velázquez se percata de la potencialidad.
pero había un problema. Él le había dicho al rey que la villa se iba a fundar en Guacanayabo. ¿Y cuál era el lugar que mejor conocía Diego Velázquez del Guacanayabo? ¿Dónde se produjo la quema de Atuey? Y hacia allí él va y funda la segunda villa. Pero no tenía las mismas condiciones que Bayamo. Y ya alrededor de 1515 comienza a languidecer. Se descubre la bahía de Santiago de Cuba y comienza a surgir que ya tenía otras condiciones, muchas más posibilidades. Y es entonces cuando mucha de esa población se comienza a trasladar para Bayamo y para otros centros de que habían surgido en Cuba. Y comienza a languidecer San Salvador. Y languidece tanto que hoy no sabemos dónde estuvo la villa. En un lugar indefinido, entre el río Yara, o sea, la parte oeste del río Yara y el golfo de Guacanayabo. En algún lugar estuvo fundada la villa, pero desapareció. Y es entonces cuando Bayamo comienza a adquirir preponderancia como segunda villa, y el primer historiador de nuestra ciudad, Enrique Orlando Lacalle, dice que el primer documento que encuentra que habla de la existencia de San Salvador del Bayamo es de 1519. Pero muchas veces nos centramos en el hecho y tenemos que ver un poquito más allá, en los aportes que le hizo esta ciudad al proceso de formación de la nacionalidad y la nación cubana, que es también muy importante, porque si es importante que analicemos la fundación, tenemos que ver lo otro, ¿qué le aportamos? Y el siglo XVII es un siglo muy importante para Bayamo. Se dan dos acontecimientos que marcarán. En primer lugar, los hechos que dieron lugar a la escritura de la obra de Espejo de Paciencia, nuestra primera obra literaria, que no fue escrita en Bayamo, pero se inspira en acontecimientos que ocurren en los territorios de Bayamo. Y el caso Bayamo. El caso Bayamo fue un intento de las autoridades españolas por reprimir el comercio de contrabando y rescate, que era de lo que vivían los bayameses. Y los bayameses se alzaron. Es la primera gran manifestación. Entonces, ahí tenemos dos bases. La historiografía cubana coincide que esos acontecimientos marcan el inicio del proceso de formación de la nacionalidad cubana. Es incuestionable. Después viene un siglo de cierta tranquilidad, pero cuando llega el siglo XVIII, vuelve nuevamente. Y tenemos la primera gran conspiración de Nicolás Morales. Una conspiración que cuando usted la analiza se da cuenta que está muy vinculada con los ideales de la Revolución Francesa. Porque este hombre, un mulato, que vive en las márgenes del río Cauto, un elemento muy importante, río Cauto se vivía del comercio de contrabando, este hombre está planteando que había que quitar las tierras a los ricos y había que distribuirla entre toda la población, entre los pobres. Un postulado muy avanzado para su época. Y llega el siglo XIX, que es el siglo de la gran eclosión de Bayamo en la historia de Cuba. Ahí tenemos el movimiento romántico, la bayamesa y todo lo demás, pero, muy importante, comienzan a retornar, a llegar a Bayamo, una gran cantidad de jóvenes que habían salido a estudiar al exterior. Por ejemplo, Perucho sale de Bayamo con 13 años. Y ya viene con 20 y tanto. Entonces, ¿dónde transcurre la mayor parte de la formación de estas personas? En el exterior, en España. Pero muchas veces decimos en España, pero no vamos a la esencia de qué lugar de España, porque no es en cualquier lugar de España, estudian casi todo en Barcelona, que era el centro industrial más importante de España. Pero además, donde existía un hervidero político. Por ahí está el poema Contestación de Céspedes, dice, me metí de la milicia y estuvo combatiendo. Quiere decir que estos hombres viven en un ambiente. Y está la otra frase de Céspedes en ese poema que dice, me quise convertir, cuando ya retorno a Bayamo, en el apóstol de la industria, del ruido y del trabajo. Ellos vienen con otra idea. Ellos vienen a transformar la sociedad. Una transformación integral. Por eso es que crean la canción La Bayamesa, introducen la primera imprenta que se conoce en Bayamo, publican el primer libro, Crónicas y Tradiciones de San Salvador de Bayamo, el primer periódico, La Regeneración, el primer periódico, el Boletín de Bayamo. Mira cuántas cosas empiezan a hacer. Revitalizan la Filarmónica,
Y después hacen una conspiración, que falla una primera, y vuelven por una segunda, que vuelve a fallar también. Y viene una tranquilidad, porque evidentemente tenía que venir una tranquilidad. Muchos son deportados, CPD para Manzanillo. Pero no significa que esa deportación limitara su pensamiento o hiciera desaparecer su pensamiento. No, mantienen su pensamiento y desde sus lugares mantienen esas ideas. Y es ya cuando llega entonces el año 1866, que ya hay una coincidencia en Cuba, que la conspiración se inicia en Bayamo en 1866. Lo plantea Calixto García en sus memorias, se me inicia en la conspiración en Bayamo, lo dice en el año 1898, y el jefe de las tropas de Bayamo, que es derrotado en 1868, Dionisio Nobel Ibáñez, que escribe unas memorias años después, dice que desde el año 1866 se estaba conspirando. Ya vendrá el 67, que se crea el Comité Revolucionario, y el 68, que bueno, ya será el año de la materialización. Pero para llegar a ese momento tuvo que transcurrir una preparación. Y cuando nosotros analizamos y vemos muchos libros de texto, se nos dice, ¿por qué estos hombres fueron a la guerra? Porque estaban arruinados. No es así. Puede ser que una generación, un grupo, vaya a una guerra porque está arruinado. Pero estos hombres no estaban arruinados. Cuando usted revisa la fortuna de Céspedes, cuando usted revisa la fortuna de Aguilera, de propio Perucho Figueredo, fíjate si esta gente tiene un pensamiento modernizador, que el primer ingenio movido por máquina de vapor, vayamos, lo introduce Perucho Figueredo, un poeta. Entonces, no estaban arruinados, simplemente lo que ha existido una interpretación equivocada del hecho, porque tenían deudas, lógico, era que estaban pidiendo dinero para desarrollar proyectos. Céspedes moderniza la de Majagua, Aguilera compra cerca de la de Majagua, Santa Gertrudis, y lo convierte en una de las industrias más importantes. Perucho hace esta transformación en el ingeniero de las mangas. Así sucesivamente van realizando inversiones, que no es más que el crédito, o sea, la solicitud del crédito sobre la base de un pensamiento capitalista, de cómo desarrollar la sociedad. Entonces, ese pensamiento es el que tenemos que estudiar y ver esto que ocurre 155 años después como un proceso, o como resultado de un proceso que se venía gestando durante 4 siglos. Céspedes lo dice, si el poder de España no parece grande, es porque llevamos 4 siglos de rodillas. Luchemos contra él. Y eso fue lo que hizo esta generación, luchar contra el poder de España. ¿Cómo esa historia se sigue preservando, se sigue manteniendo, se sigue transmitiendo a las generaciones de hoy? Existen varios programas. Por ejemplo, este propio Telecentro es un puntal en la divulgación de la historia. Radio Bayamo y Radio Ciudad Monumento son espacios muy importantes. La ciudad tiene muchos espacios de divulgación porque casi por todas las calles de nuestra ciudad colonial existe una tara que refleja algo, nos quiere decir algo. Y ahora estamos dando un paso muy importante en la preservación de la historia y del patrimonio de la ciudad con la constitución de la Oficina del Historiador, que va a ser una institución que va a tener como objetivo precisamente la preservación del patrimonio de la ciudad y su difusión. Estamos en ese proceso, no debe demorar mucho tiempo, es una experiencia que parte de lo que se hizo en La Habana entre Fidel y Eusebio, que se ha ido generalizando en el país. Bueno, ya esa experiencia llegó a nuestra ciudad, pero consideramos que va a ser un impacto muy positivo para la difusión de la historia. La ciudad que atesora, por supuesto, también ese museo de la casa natal de Carlos Manuel de Céspedes, aquel del cual José Martí escribiera o dijera, es preciso haberse echado alguna vez un pueblo a los hombros para saber cuál fue la fortaleza del que sin más armas que un bastón de carey con puño de oro decidió, cara a cara de una nación implacable, quitarle para la libertad su posesión más infeliz, como quien quita a un tigre su último cachorro. Ese fue Carlos Manuel de Céspedes, ese fue aquel espíritu que llegó a Bayamo hace 155 años. El Bayamo de hoy quiere seguir siendo consecuente a esa historia y a esas tradiciones. De eso hablaremos en los últimos minutos de nuestra mesa redonda.
Bueno, Bayamo, 155 años después de su toma, 155 años después de que se cantara por primera vez el himno, casi a la luz, a la puerta de sus 400, de sus 510 años de historia. ¿Cómo se preserva esas tradiciones, pero cómo se construye también un Bayamo nuevo, aún en medio de tan difíciles condiciones como las que enfrenta el país? Conversamos en estos minutos finales con el presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Bayamo, el compañero Reidier Bernal Gómez. Y me gustaría, Reidier, hablar de ese Bayamo que llega a sus 510 años de historia. ¿Cómo lo esperan? ¿Cómo lo festejarán? ¿Cómo lo celebrarán con orgullo los bayameses? Y gracias, Randy. Yo creo que primero, 510 años no se cumplen todos los días. Y yo creo que nuestra ciudad, desde sus inicios, es una ciudad que se construye día a día. Creo que eso también es fruto de aquel acto heroico, de aquel acto que pusiera Bayamo en el pedestal de la historia, como ciudad antorcha, como ciudad jefeni, que desde su ceniza fundó los cimientos que después formaron la nación. Y yo creo que sí merece la pena esperar esos 510 años con, primero, la participación mayoritaria de todo el pueblo. Y nosotros hemos comenzado ese programa desde mucho antes. Nosotros no estamos ya celebrando los 510 porque se espera la fecha, sino que desde inicios de año lanzamos una campaña comunicacional que ha abarcado todos los ámbitos institucionales y los ámbitos comunitarios, buscando esa participación colectiva de la población desde el programa cultural que se ha previsto, que no solo ha sido la fiesta de la cubanía, sino que hemos intervenido desde mucho antes muchas comunidades. Y yo creo que ahí está la esencia de esa celebración. Lógicamente, un cumpleaños se espera con festividades, con alegría, con pasión, porque Bayamé es eso mismo que hemos dicho aquí, es esa simbiosis, esa mezcla de una génesis del cubano mismo, que decir Bayamé ya se está diciendo por sí solo, patriota. El Bayamé es una persona muy patriota y vamos a celebrar esos 510 años de la manera que hemos concebido, con la participación también de todo el pueblo, desde la Asamblea Municipal del Poder Popular, desde las comunidades, porque vamos a hacer un amplio programa de celebración desde el 1 de noviembre hasta el 5 de noviembre y que después continuaremos todo un año, porque la campaña prevé continuar esas festividades, esas celebraciones y lógicamente en estos 510, en medio de muchas dificultades objetivas que estamos enfrentando, no solo Bayamo, que está enfrentando Cuba, nosotros también hemos planteado desde una forma cultural, desde una forma de construcción, porque también tenemos la responsabilidad de seguir creando esa ciudad. Y el Bayamo también es eso, es una ciudad, como dice nuestra campaña, auténtica, porque es una ciudad auténtica, venir a Bayamo, caminar sus calles. Yo creo que hoy los que pudieron vivir la experiencia de cantar el himno desde esa plaza histórica, yo creo que no se canta igual, y en Bayamo no se canta igual el himno que en otras partes de Cuba. Y nos enorgullece mucho que ese himno sea el himno que hoy tiene nuestra patria. Y los artistas reclamaban que se cante todos los días a las 8 de la mañana en Cuba el himno nacional, que un día como hoy, 20 de octubre, en toda Cuba, eso se haga, que las escuelas, los niños, pues sigan cantando, no ya el grabado, sino aprender a cantar. Precisamente esa historia también es la que nos enorgullece todos los días, y esa historia que tratamos de rescatar, porque en ese programa de celebraciones vamos también a seguir rescatando tradiciones, a seguir rescatando historia, pero lógicamente tenemos una responsabilidad en lo económico, en lo social, para con el pueblo, para con los ciudadanos de Bayamo, y que tampoco es posible lograrla si no nos involucramos todos a construir esa ciudad que queremos, a buscar cumplir las metas, los sueños, los objetivos entre todos los bayameses, y por eso tenemos que también lanzarnos a la producción de alimentos, tenemos que lograr esa soberanía alimentaria, tenemos que lograr revertir un déficit presupuestario, pero eso no se hace si no se sale todos los días a construir nuestro municipio, a construir nuestra nación entre todos los cubanos. Y esa jornada estará asignada del 1 al 5 de noviembre y comenzará el día 1 con un gran matutino especial en la sede del gobierno municipal, que es también el primer ayuntamiento libre de Cuba, que ahí está también esa tarja conmemorativa, que desde ahí se unieron primeramente negros y mulatos libres a hablar de libertad, a hablar de ese gobierno que se creó inmediatamente. Y luego estaremos dando una conferencia de prensa donde explicaremos
todo el programa de actividades, que es muy amplio, muy vasto, y estará también en muchas comunidades de Bayamo, con varios proyectos culturales que tenemos desde el gobierno, que estarán festejando en esas comunidades. Luego, el día 2, estaremos proyectando un documental, Bayamo Intrépido y Natural, de la Asociación de Juan Ramírez, que es el presidente también de la unidad en nuestra provincia, y así sucesivamente. El día 3 también tenemos actividades, y lógicamente el mayor peso lo van a tener los días 4 y 5, porque el día 4 vamos a estar realizando la gala para celebrar ese aniversario de la ciudad, gala que siempre culmina por tradición en Bayamo con un brindis a la ciudad. Todos los ciudadanos brindamos por ese amor a la patria, por esa independencia que tenemos ya ganada con el esfuerzo y sacrificio de todos los cubanos, y que tenemos hoy los cubanos de hoy, los bayameses de hoy, la responsabilidad de mantenerla. Y el día 5 estaremos haciendo una sesión solemne en la asamblea que siempre hacemos, de todas las asambleas reunidas, donde vamos a hacerla esta vez a los 510 años de una manera diferente. Estamos proyectando hacerla pública en esa plaza de la Revolución, en la primera plaza de la Revolución de Cuba, para que participe todo el pueblo, donde también aprovechamos para reconocer, para homenajear a esos bayameses dignos que todos los días se levantan a construir su Bayamo. Y yo creo que ese es el compromiso que tiene nuestra ciudad hoy con ese legado que adquirimos por herencia, pero que tenemos también que ganarnos ese legado todos los días, construyendo Bayamo, construyendo nuestro país y construyendo la independencia, porque Bayamo todos los días tiene que hacerlo así para que la patria siga contemplándonos de verdad orgullosa. Una historia y una tradición que para el gobierno de este municipio, para el partido, para las instituciones de esta ciudad, los llena de doble responsabilidad. La responsabilidad con su pueblo y la responsabilidad con Cuba. Y creo que esa también es algo que este 500 de aniversario tiene que ser, como usted decía, de festejo y a la vez de compromiso. Y a la vez de compromiso, porque también estamos signando esa jornada también de mucho vínculo y mucha participación del pueblo. Ese es el principal compromiso, estar al lado de nuestro pueblo bayamés, y que ese pueblo también esté al lado de la revolución, esté al lado del país, construyendo ese futuro que todos queremos, que sea sostenible y próspero para todos los cubanos. Bueno, Bayamo, que está hoy conmemorando a nombre de toda Cuba esos 155 años de su toma, que fue también la primera acción victoriosa de la Revolución Cubana. Aquí se cantó por primera vez el himno, aquí se demostró que la revolución era posible, aquí se han hecho muchas primeras veces cosas para la historia y para la cultura de toda Cuba. Bayamo, que la heroicidad que emana de su pueblo sigue siendo pues estandarte para los combates por venir en nuestra Cuba. Bayamo, que con Céspedes también nos muestra, como él decía, que nosotros triunfaremos, porque cuando un pueblo se coloca formidablemente amenazador para reclamar sus derechos, siempre ha vencido. Nosotros triunfaremos porque tenemos de nuestra parte las simpatías del mundo y los errores de nuestros enemigos. Y triunfaremos porque los soldados de la gran idea han llegado en todas las épocas y en todas las naciones al templo de la libertad, con los pies descalzos y ensangrentados, sí, pero con la frente ceñida por la diadema de las victorias. Esa es la Cuba que desde Bayamo se respira, esa es la Cuba que Bayamo hoy le ha rendido tributo en esta fiesta de la nacionalidad, en esta gala de la cultura, del Día de la Cultura Cubana, y es el Bayamo que nos sigue inspirando también a todos los cubanos. Es el Bayamo que ha inspirado a José Alberto Tamayo para esta canción con la que cerramos nuestra mesa redonda de hoy. Mi Bayamo de siempre, José Alberto Tamayo, el señor, en el final de nuestro homenaje a Bayamo, a la historia de Cuba y al himno nacional, que sigue siendo nuestro himno de combate. Buenas noches. Sale a caminar las calles de esta ciudad que el tiempo no ha borrado el fuego que fue abrazando el viento. Salí y respiré en cada paso que di un aroma de café, la miel con ron del mandí. Voces también sentí del grito de ciudad. Fui caminando en el...
ciudad liberada. Cuando entraba el enemigo, de ella no quedaba nada. Así mis ojos cerraba y el tiempo se transformó. Hoy luce bella mi ciudad, la que el patriota quemó.